Bueno, tengo estos 5 labiales de la marca Revlon y omitan esto y esto. Pero es que andaba haciendo los TikToks utilizando todas las cositas que compré en Cosméticos Miguelito y pues las andaba probando. Pero pues el día de hoy quiero usar estos de Revlon que dice que duran 16 horas, que no se te mueven para absolutamente nada. Entonces dije, quiero probar uno. Y el que quiero probar yo creo que es este rojo, que este es el tono, ahorita les digo, es... Forever Scarlet. Y bueno, este es de 2 fases. Estos los compras en cualquier supermercado. Estos me hizo favor la marca de mandármelos, pero no por eso les voy a mentir que son los mejores, no. Vamos a probarlos. Ya apliqué lo que es el color. Voy a esperar a que seque. Y al principio como que dices, como que no me está pigmentando bien, pero no sé qué pasa, como que es magia y de repente ¡boom! Te agarra toda la pigmentación. Entonces voy a dejar de que, a que seque, porque ahorita lo siento un poquito pegajosos. Voy a dejar que seque para poner el número 2. Ya que secó, voy a aplicar el paso número 2, que esto es para que no se sienta pegajoso y de brillo. Voy a dejarlo secar súper bien y ahorita vengo. Bueno, ya secó, el brillo no, porque el brillo es para que se sientan humectados, pero el color sí, y se supone que dice que pues te dura mucho tiempo. He escuchado muy buenas cosas de estos labiales. Tengo aquí un cubrebocas completamente nuevo y limpio y vamos a hacer la prueba de fuego. Ahí está, esto es lo que transfirió. Y si yo hubiera puesto bien el gloss hasta arriba, pues no se transfiere absolutamente nada. Ahí está, no transfiere nada. Y no me había dado cuenta que tenía filtro, pero quiero que vean. Ahí está, nada, nada, nada. Vean eso, y el color sigue. El gloss se quita, pero el color sigue. ¡Muy bien!